Muy buenos días, Marbella. Hoy es miércoles 3 de agosto. Bienvenidos un día más a nuestro programa Desde el Muelle. Os cuento un poco qué vamos a tener hoy en las próximas 3 horas de programa, porque hoy la mayoría de las entrevistas van a protagonizar lo que van a ser eventos que van a tener lugar en Marbella. Sabéis que este verano no hay un fin de semana tranquilo aquí, tanto en Marbella como en San Pedro, y nosotros intentamos traer a los artistas que forman parte, a los coordinadores, para que nos pongan al tanto de los detalles de todas estas actuaciones. Pero primero comenzamos hablando con Isabel Cintado. Es la concejala de Derechos Sociales e Igualdad. Vamos a hablar con ella, entre otros temas, pero sobre todo de Activa Marbella 2022, que ha sacado muchísimas plazas para distintas actividades, tanto lúdicas, formativas como deportivas. Luego seguiremos hablando de vóley, esta vez en San Pedro. Van a venir miembros del Club de Voleibol San Pedro y también el coordinador para contarnos cómo un poco el balance del año, pero sobre todo de las actividades y de los torneos que han tenido lugar y que están teniendo lugar este verano. Después seguimos con uno de los conciertos que van a tener lugar la semana que viene, en concreto es un concierto de verano, para incentivar a todas estas academias de bailes en Marbella para que se vayan a la final en París en septiembre, y lo hacen junto con la agrupación musical de Marbella. Luego vamos a tener a Marta Muñoz, como ya sabéis, todas las semanas. Esta vez repetimos temas que ya hicimos el año pasado, pero creo que es importante y que siempre dudamos sobre el contorno de ojos, cómo hacer para cuidárnoslo según las ojeras que tengamos. Pues ella viene otra vez, ya sabéis, con distintos productos para las distintas necesidades que pueda tener cada persona. Después seguimos, este sábado en el Auditorio José Pernia Calderón tenemos tango. Van a venir Débora y también Carlos Guevara para hablarnos sobre la noche porteña que va a protagonizar el sábado aquí en Marbella. Después cambiamos un poco de estilo, va a venir el DJ y productor Matt Correa para hablarnos un poco de su trayectoria y qué está haciendo ahora aquí en Marbella. Y terminaremos con, sabéis que en San Pedro se está haciendo el teatro de calle, actuaciones de artes escénicas en la calle, y este viernes Cortejo por Baldo Ruiz y Paloma Calderón lo van a hacer en el Paseo Marítimo. Así que le vamos a tener para que nos cuenten ellos de primera mano la trayectoria que lleva ya este espectáculo, que es muy larga y que este viernes llega a San Pedro. Todo eso vamos a tenerlo en esas 3 horas de programa. Y ahora comenzamos con Isabel Cintado, ya está aquí con nosotros. Le damos la bienvenida. Hola, Isabel. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros. Hablábamos de este programa tan amplio y que va a tener lugar de aquí hasta finales de septiembre, ¿verdad? Sí, este año por fin, y bueno, después del parón a causa de, bueno, pues de la COVID-19, se retoma desde la Delegación de Derechos Sociales el Activa Marbella 2022, que es un programa que, bueno, pues tiene sobre todo el objetivo de ofrecer actividades a los jóvenes entre 12 y 30 años, bueno, pues un ocio y actividades saludables, como has dicho, deportivas, formativas y sobre todo también, bueno, pues el periodo estival, lúdica. Se van a desarrollar 16 cursos hasta final de septiembre, 600 plazas totalmente gratuitas y, bueno, pues muy variadas. Podemos destacar los cursos de acuáticos, que sabes que en esta época son muy demandados, paddle surf y el kayak, modalidades que también se ofertan a las familias para que lo compartan con los hijos menores de 12 años. También, y muy importante para nosotros, el paddle surf y el kayak accesible para todos aquellos menores y adolescentes con necesidades especiales. Cursos también importantes para la delegación son los de aquellas ocupaciones que en nuestra ciudad también tienen una demanda en esta época del año, ofrecer esa mejora en la empleabilidad, como son los de socorrismo acuático, primeros auxilios que realiza Cruz Roja, cursos importantes con certificados, en este caso de 118 horas, o también otro muy importante, con mucha salida también en verano, el de monitor de actividades de tiempo libre infantil y juvenil, un curso de 318 horas en el que se pueden se van a poder beneficiar 25 alumnos, ya te digo, de forma totalmente gratuita. Tenemos diseño de apps, iniciación a la impresión en 3D, diseño de moda, en fin, un,
una amplia gama que también se ha puesto en marcha y se ha diseñado contando sobre todo con agentes sociales, entidades sociales y también la comunidad educativa para dar un poco respuesta a la demanda que tenemos entre los jóvenes. ¿A quién va dirigido? Dependiendo del curso, pero hay edades comprendidas, ¿no? Entre los 12 y los 30, años. Todas las personas entre 12 y 30 años del municipio pueden solicitar una plaza en estos cursos. La tienen ya en la página web del ayuntamiento para poder inscribirse. ¿La duración de los cursos también depende de cuáles? Sí, tenemos desde los 20 horas hasta las 318 horas, como te he dicho. También tenemos desde cursos en los que pueden participar 20 alumnos hasta los 72 alumnos en el caso de todas las deportivas. Isabel, estos cursos que son gratuitos y que además muchos de ellos te pueden dar paso pues, bueno, a un trabajo durante el verano aquí en Marbella para aquellos jóvenes que no sepan qué hacer, que quieran buscarse o ocupar ese tiempo libre, lo pueden hacer de esta manera. Sí, hemos querido por una parte ofrecer, como te digo, una actividad, una alternativa de actividades alejadas, bueno, pues el consumo del alcohol o otras sustancias para los jóvenes, pero también, y algo muy importante, porque la edad está entre 12 y 30 años, ¿verdad? Que hay muchísimos jóvenes que también buscan ese primer empleo en verano, pues para, bueno, pues para sus estudios en el invierno, tener un dinero y también tener esa independencia económica. De ahí que tengamos en cuenta la demanda que tiene nuestra ciudad en el socorrismo acuático, primeros auxilios, bueno, tenemos muchísimas piscinas, muchísimas urbanizaciones que tienen esa demanda real y son cursos que en verano tienen el 100% de inserción, ya te digo, en una población joven que tiene esa mano tendida, ese paso abierto a ese primer empleo. ¿Cerca del profesorado? Tenemos, o sea, del profesorado de estos cursos. ¿Quiénes forman parte del profesorado? Son los profesores, o sea, esos cursos tienen una licitación y cada, en el caso, por ejemplo, de primeros auxilios es Cruz Roja, en otros pues han sido entidades que optan a ofrecer, ¿no?, el curso. En el caso, por ejemplo, como te decía, de monitor y actividades del tiempo libre, pues es una entidad la que lo va a realizar con su profesorado y sus monitores que lo imparten. Isabel, hablamos también de la renovación de los convenios de colaboración que tenemos aquí en Marbella y en San Pedro. Algo muy importante y que cada año se va haciendo. Sí, eso es, bueno, además las entidades sociales son una parte fundamental en la Delegación de Derechos Sociales para nuestra alcaldesa, que como sabéis tiene, bueno, pues cada año en el presupuesto un marcado prioridad y un marcado carácter social de cara a ofrecer estos convenios a entidades que, bueno, pues dan una atención a usuarios y sus a estructuras en las dependencias. Convenios tan importantes como la Asociación de Familiares de Alzheimer, en ese programa de atención, además, a aquellos pacientes que no pueden acudir al centro de día y que con este convenio se da atención en el domicilio, ofreciendo tanto al paciente, pero sobre todo a las familias, herramientas y pautas para, bueno, pues afrontar la evolución de la enfermedad de la forma más óptima. Esta asociación beneficia a 700, más de 700 familias. En concreto tenemos los datos de 750 familias que te digo a través de ese programa en la atención al paciente y a la familia que no puede acudir al centro de día. Global Gift, que como sabes en 2021 abrió Casa Ángeles, que a día de hoy pues acoge ya a tres entidades, a Cádiz, a esclerosis múltiple y fibrosis quística, una casa que ofrece ya un servicio muy muy importante. Es la segunda en el país tras el Vall d'Hebron de Barcelona en contar con una habitación habilitada, una habitación de cobre habilitada para una asistencia específica para los enfermos de fibrosis quística y que también colaboramos a través de este convenio con el ayuntamiento. Otras entidades que habéis renovado recientemente es Banco Sol y Cudeca. Banco Sol, colaboramos directamente con el programa de atención alimentaria, que en 2021 ha atendido a 3.500 personas con un reparto de 167.000 kilos y también en el programa de formación para mejorar la empleabilidad, en este caso para personas, colectivos vulnerables y personas en riesgo de exclusión. También son cursos que están sujetos a la demanda del municipio. Limpieza, desinfección, mozo de almacén,
mantenimiento de jardines, porque como sabes tenemos muchísimas urbanizaciones, o el curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en domicilio, todos ellos con un 100% de inserción en 2021 y que ya se han estado ofreciendo en 2022 y que en esta época del año tenemos muchísimos de ellos también ya con ese 100% de inserción laboral, la mayoría de ellos, y las mayorías son mujeres, por lo tanto para nosotros también es un convenio de vital importancia el de Banco Sol. Isabel, estas inversiones son fundamentales para estas entidades porque además ellos se rinden casi todo por voluntarios que lo hacen desinteresadamente, y para llevar esos servicios es que si no sería imposible. Sería imposible, y sobre todo ellos tienen el tejido, su estructura, es verdad que cuentan con técnicos, pero la mayor parte son voluntarios, y que estamos hablando de que esos, gracias al convenio, los convenios que tienen con el ayuntamiento, pueden ofrecer toda esa atención de forma gratuita. Estamos hablando, por ejemplo, también de CUDECA, con ese programa de cuidados paliativos a pacientes de cáncer o personas con enfermedades en fase muy avanzada o terminal, que tienen ese programa asistencial en el domicilio, al paciente y el apoyo familiar en momentos muy complicados en tu vida, y que puedes tener de forma totalmente gratuita gracias a esa colaboración de entidades y ayuntamiento a través de la Delegación de Derechos Sociales. Por eso te decía que para nosotros ellos son un pilar fundamental, y para el presupuesto de derechos sociales es la partida más importante. El total de la partida de ayudas directas este año 2021, y seguro se mantiene en 2022-2023, con una partida de ayudas directas que asciende a 3.500.000 euros, siendo una de las más importantes. Convenios, concurrencia competitiva, pero también tenemos todas esas ayudas directas a través del plan de emergencia social, plan de atención inmediata, plan de respuesta a mínimos vitales. Te digo que para nosotros es lo más importante para la delegación, lo más importante para este equipo de gobierno. En San Pedro también hay asociaciones a las que apoyáis año tras año. Sí, con convenios que se mantienen, como por ejemplo Aspandén, sabes que tiene ese convenio tan importante de 236.000 euros para precisamente el programa de asistencia a las personas con diversidad funcional, y también, sin perder de vista la integración en el mercado laboral, tenemos el programa de formativo en viverismo con Aspandén, 63.000 euros, pero también un programa importante en San Pedro es el de Fundatul, dotado con 90.000 euros, que es para el programa de empleo con apoyo, o sea, todas las personas con diversidad funcional que cierran ese círculo de la atención, es dar el siguiente paso. Ellos se sienten totalmente en la inclusión, en la integración social, que ese es también el objetivo de la política social, ofrecer los programas de atención, asesoramiento a la familia, pero también ofrecer, cerrar el círculo y dar esa independencia tan vital y económica para la persona con diversidad funcional. Principito en la atención también en San Pedro, en este caso en la atención a personas con trastornos de aspecto autismo, también muy importante para nosotros, o la Asociación Avance Positivo, que como sabes no solo realiza la atención, sino también la importancia de las campañas de prevención con el VIHS o la hepatitis C. Uh-huh. En este caso. Ya para terminar, Isabel, quería comentar algún tema bastante importante y que seguro que todos hemos oído ya en televisión y en noticias, y que era el tema de la sumisión química. Que aquí en Marbella, ya antes de que saliesen todos estos casos que están saliendo, lo teníamos en cuenta, se han hecho programas para conocer qué es la sumisión química, y hay puntos morados en la Feria de Marbella, va a haber en la Feria de San Pedro, también la de Nueva Andalucía y también en la Feria de la Chapa que está viendo ahora. Es algo que yo creo que hay que darle un poco de voz a este problema, ¿no? Sí, la Marbella, como tú dices, se anticipó hace más de 4 años que contamos con esa campaña específica para todas las ferias y fiestas del municipio, del punto morado, un punto donde se da toda la información y se trabaja siempre desde la prevención. O sea, en la mesa local de seguimiento de malos tratos es una problemática que preocupa
nos preocupa muchísimo, nos preocupa mejorar siempre la atención, pero sobre todo nos preocupa trabajar en campañas de prevención. De hecho, Carmen Agüera, que como sabes es además la autora del protocolo andaluz a la hora de la atención de agresiones sexuales y sumisión química en el Hospital Costa del Sol, con ella elaboramos directamente y de primera mano todas las campañas de prevención para que tenga toda la ciudadanía en general. Eso es una cuestión de todos. Nadie puede mirar hacia otro lado ante estas circunstancias, estas agresiones que estamos sufriendo, no solo, por supuesto, en las ferias, pero en general, desgraciadamente. Sí. Son campañas de prevención, campañas de sensibilización, campañas de concienciación con números de teléfono, pautas a seguir, por supuesto, para la persona o la mujer que sea o que entienda que está sufriendo algún tipo de agresión, de sumisión química, para que rápidamente sepa qué pasos tienes que dar, qué teléfonos tiene, dónde acudir, acudir siempre al punto morado, acudir en el caso de que sea un local a la persona de seguridad, inmediatamente hay que trasladarla al Hospital Costa del Sol para que tenga la atención que necesita requiere en ese momento, porque eso es, aunque no haya sufrido la agresión, es una situación que la mujer necesita muchísimo apoyo, muchísima atención, sobre todo inmediatamente. Y como trabajamos día a día. Este verano es verdad que estamos reforzando esas campañas. En este caso, como has dicho, lo tuvimos en la feria, la hemos reforzado porque lamentablemente la situación se está agravando. Directamente, como te digo, de la mano del Hospital Costa del Sol con Carmen Agüera, que realiza el protocolo, lo vamos a tener, lo hemos tenido en la Feria de Nueva Andalucía, lo vamos a tener en la Chapas, pero también seguimos trabajando estrechamente en el día a día desde la Delegación de la Mujer, como te digo, con Hospital Costa del Sol, Policía Local, en la mesa está Policía Local, Policía Nacional, entidades que trabajan, todos los ámbitos que trabajan directamente contra la violencia de género, contra las agresiones sexuales, y esperamos que ese esfuerzo se traduzca en seguridad para todas las mujeres de nuestro municipio. Y también quiero hacer aquí un llamamiento directo a la sociedad. Todos tenemos que involucrarnos. Cuando alguien sea conocedor o tenga la sospecha de que en tu entorno del ocio de la noche veas a una persona que tú tengas la sospecha, denuncia inmediatamente, ya te digo, directamente a la seguridad del local o directamente llamando a los teléfonos, Policía Local, Policía Nacional, 112, 116, denuncia inmediatamente. Si no quieres denunciar, rápidamente acude a la persona que tú estás viendo que puede ser víctima de esa agresión para ayudarle, para darle apoyo, para retirarla del lugar donde tú creas que puede ser víctima de esa agresión. Vamos y nos involucramos todos, estoy segura que esas campañas de prevención van a dar resultado. Siempre nosotros en las mesas siempre luchamos contra el silencio, porque el silencio es el peor enemigo de las agresiones sexuales. Mirar hacia otro lado es querer mirar por no verlo. No. Denuncia, pero denuncia, te digo, cuando hay una agresión sexual o cuando creas que hay una sospecha de agresión sexual para poder evitarla, que ese es nuestro objetivo, poder evitar la agresión a una mujer. Nos quedamos con ese mensaje y que no hay que mirar a otro lado, como tú decías, Isabel. Sí. Muchísimas Eso es gracias. Lo más importante, que todos nos concienciemos de que todos somos parte, todos podemos sufrir esa agresión y que todos tenemos en nuestra mano, con un pequeño gesto, evitar la agresión sexual a una mujer. Pues muchísimas gracias, a vosotros, Isabel, siempre. Por venir y ponernos al tanto de todo. A vosotros. Muchas gracias. Nosotros cambiamos de tema. Vamos a ver a Ana Torroja, que visitó el pasado 28 de julio el estadio de Starlight.
Starlight para mí siempre es un lugar mágico donde la conexión con el público es increíble. Esa cantera, esas piedras que siempre están ahí expectantes y que son como testigo de lo que ocurre cada noche en este festival, pues es un orgullo para mí poder estar aquí dentro de un elenco increíble de artistas que hay este año, que siempre los hay, y que, no sé, Starlight forma parte ya como de los lugares donde uno nunca quiere dejar de ir, donde uno siempre quiere estar, siempre quiere tener ahí el piececito dentro. Así que muy, muy feliz de haber podido pues compartir esta noche con el público todo lo que ha sucedido, ¿no?, en el concierto. Hola, soy Ana Torroja y bueno, decir que ha sido una noche inolvidable, que llevaré aquí guardadita en el corazón un beso muy grande, muy agradecida a Starlight Catalán Occidente y hasta el próximo año, ojalá. Bueno, hablamos ahora un poco de deporte, vamos a hablar de voleibol. Tenemos con nosotros a Alberto Alcántara, el presidente del Club de Voleibol de San Pedro, y Eduardo Toranzo, el coordinador deportivo del mismo club. Hablamos con ellos de temas fundamentales de un club, que, como son, por ejemplo, la cantera. Me estaban comentando el aumento tan considerable que han tenido. Vamos a darle la bienvenida a nuestro set. Bienvenidos. Gracias, buenos días. Invitarnos. Bueno, queríais destacar varios aspectos que han tenido lugar en el club esa última temporada, ¿no? Sí, bueno, empiezo yo si quieres tú. Cogimos el club hace 2 años con una nueva junta directiva y coordinación deportiva y un nuevo proyecto, y la verdad es que hemos triplicado en niños, en categorías inferiores, el número con lo que cogimos el club. Entonces, bueno, pues ahí está nuestro principal objetivo y por el que trabajamos día a día. ¿De cuántos niños estamos hablando? Pues al final tenemos unos 200 jugadores en categorías inferiores, porque al estar en San Pedro, pues los niños a partir de una edad ya se suelen ir a estudiar fuera o suelen seguir su camino por otro lado, entonces tenemos que centrarnos, al no tener un equipo de referencia en senior, tenemos que centrarnos en categorías inferiores, y tenemos unos 200 jugadores en categorías inferiores federados, más los que tenemos en escuela. ¿Cómo es de importante fomentar esta cantera? Pues al final la cantera es la clave, es lo que te asegura poder seguir un año tras otro dando guerra en todas las competiciones. Como te descuides un año, tengas un año malo de coles y de cantera. Nosotros pensamos por años, ¿no? Ahora mismo nosotros estamos centrados en 2012-2013, que son niños de 8-9 años.
estamos centrados en eso. Y el año que viene, bueno, ya a partir de la mitad de temporada del año que viene, nos centraremos en 2014-2015. Vamos pensando siempre en niños más, los más chicos posibles, para poder tener, teniendo ese aumento en la cantera. Y después hay un volumen muy grande de niños y niñas del cadetes y que quieren jugar, hacer un deporte porque no han hecho deporte normalmente, y también tenemos esa puerta abierta para esos jugadores. Este ha sido uno de los cambios que queríais hacer. ¿Cuál es más? Pues bueno, también tenemos dos proyectos en mente. El primero, que es el convenio que hemos firmado ya de adhesión con Sitting Volley, que es un club de Sevilla que se dedica a voleibol sentado, para darle cabida a personas con discapacidad física y psicológica, de todo tipo de discapacidades, que puedan hacer un deporte que tenga reglas y reglamento adaptado para ellos y que pueden competir, porque no ellos quieren competir, aunque tengan sus dificultades, pueden hacer sus actividades derecho, y, sí. Y sus cosas, pues tienen capacidad, igual que lo hacen en otros deportes, pues el voleibol tiene su modalidad, que es para las personas que tienen discapacidades físicas. Y vamos, el 18 de agosto tenemos ya el primer acercamiento. Viene Dani y queremos llamar, bueno, ya estamos en contacto con diferentes asociaciones de la ciudad, incluso fuera de Málaga, de la provincia, y vamos a hacer una convivencia ese día, una reunión primero, una charla desayuno por la mañana para informar de cómo va a ir el proyecto, y por la tarde una convivencia con nuestros jugadores, porque nos sentamos también a todos nuestros jugadores y que participen con las demás personas que quieran venir a apuntarse con nosotros. ¿Tenéis una cifra más o menos de estos deportistas? Es en Sevilla ya hay un grupo que entrena, y el objetivo es que en cada ciudad o en cada club que se adhiere a Sitting Volley, a voleibol sentado, se cree un grupo de deportistas con dificultades motoras y entrenen y puedan acabar compitiendo, aunque sí, no sea tan fácil como en una liga provincial, pero la idea es que Sitting Volley, perdona Edu, Sitting Volley Sevilla tiene un convenio con Paravoli Europa, o sea que ya está muy adelantado el tema con respecto a proyectos súper interesantes a nivel de europeo. Entonces, la idea es hacer el año que viene un primer encuentro para que vengan todos los equipos de toda España y de Europa, para que puedan jugar a voleibol sentado. Entonces, nosotros estamos adheridos a ese proyecto para que también podamos, para empaparos de esa información y que claro, vosotros podáis claro, llevarla a cabo también, eso, ¿no? Eso, sí, es un primer paso, todavía no hay nada sólido. Luego, otra cosa que también queréis fomentar es el deporte femenino. Sí, hemos tenido apartado en las últimas temporadas el equipo senior femenino, porque no teníamos jugadoras, porque es muy difícil, porque lo que hemos dicho, que las jugadoras se suelen ir a estudiar fuera o a trabajar fuera, y ahora nos gustaría, pues el año que viene, sacar un equipo senior femenino con antiguas jugadoras y jugadoras nuevas de los últimos años que han ido subiendo de edad y de categoría, porque creemos que es súper importante y que las niñas pequeñas tengan una referencia como tienen los niños pequeños, porque este año el equipo más grande femenino que hemos tenido es cadete, que se acaban con 15 años. ¿Por qué creéis que pasa esto, que hay más chicos que chicas en vóley? No, hay más chicas que chicos. ¿Hay más chicas que chicos? Hay más chicas que chicos, tres veces más chicas que chicos. Pero no es una norma, pero en los últimos años hemos perdido a las niñas a partir de los 16-17 años, porque se centran más en los estudios y porque se suelen ir a la universidad a trabajar. Pero sí que es verdad que tenemos aquí en San Pedro antiguas jugadoras o jugadoras que han seguido jugando, que si se juntan todas, puede sacarse un equipo senior femenino competente y de nivel. Como espejo para las categorías inferiores, que es lo que nosotros estamos formando en realidad. Entonces tenemos que tener un equipo fuerte arriba para que esas niñas que están abajo vean y se puedan reflejar y que puedan llegar a ese equipo en algún momento. También os queríais comentar algo del campeonato de Andalucía. Sí, bueno, en este año, por suerte, por el desempeño que hemos tenido en las categorías inferiores, hemos podido participar en todos los campeonatos de Andalucía de pista y de playa a los que hemos podido acceder. Desde los dos equipos infantiles, los dos equipos cadetes, el equipo juvenil, tanto en playa como en pista. Entonces, pues bueno, es un buen referente, nos pone a un nivel para la temporada que viene, de competitivo. Pero
no es nuestro objetivo participar en Campeonato de Andalucía o Campeonato de España. Lo queremos que sea como consecuencia, como se trabaja tal y se llega hasta aquí. Pero no nos obsesiona participar en Campeonato de Andalucía o Campeonato de España sin tener un respaldo abajo de volumen de niños, que al final es lo que sostiene el club. Claro, porque ahora, bueno, hablando de campeonatos oficiales, habéis tenido ahora uno en julio, el de Andalucía. Y el de España. Y el de España. Dos campeonatos de España y no sé si han sido pues los dos cadetes, los dos infantiles, pues dos campeonatos de España y cinco o seis campeonatos de Andalucía. En julio ha sido tremendo. Más se han hecho aquí en Marbella y No viene muy bien que se hagan en Marbella. Hemos ahorrado un montón de desplazamiento, la verdad. Claro. ¿Y cómo estuvieron los chicos y chicas? ¿Cómo lo desarrollaron? Pues bien, la verdad, obtuvimos plaza también en el Campeonato de España Cadete Femenino, pero no pudimos asistir porque nos dificultaba mucho desplazarnos a Galicia. Estuvimos plaza no de primera, estuvimos plaza por una renuncia y no pudimos asistir, pero hemos asistido al Campeonato de España Infantil Masculino, metiéndonos quedamos cuartos. Cuarto. Bueno, séptimo, quedamos séptimo de España y cuarto de Andalucía. Ajá. Y también asistimos al Sub-19, que fueron Yuri y Kini, que llegaron a cuartos de final. Y bueno, ya son dos campeonatos de España y la idea es seguir subiendo. ¿Cuál es la filosofía entonces o los valores que quieres llevar a cabo en el club de San Pedro Bolívar? Pues ha quedado claro que deporte inclusivo. Para todos. Para todos. Y movimiento de niños, de alevines, benjamines. Tenemos una escuela de iniciación al deporte, que son niños de 5 y 6 años, que lo adaptamos hacemos un poquito de boli con pelota, pero lo que hacemos es que los niños practiquen todo tipo de deporte, que salten, que corran, que se organicen su cuerpo, que se coordinen, y a partir de ahí empezamos a trabajar con niños con mucho juego, muy lúdico, y seguir creciendo a nivel escolar también, coger algún colegio privado, meternos en colegios privados, en colegios públicos, y empezar a mover a alevines, desde la categoría alevín, que son 11 años, ¿no? Sí, a partir de 10, 11 años. 10, 11 años. Quinto, sexto de primaria. Crear nosotros mismos una pequeña competición interna que nos dé después, para cuando lleguen a infantiles, sacar los que quieran competir y nosotros veamos que pueden competir, pues para poder competir federado. ¿Alguna actividad más que lleves a cabo ahora en verano, de actividades de verano? Bueno, ya hemos hecho dos campeonatos nosotros, dos torneos en San Pedro. Uno fue el 9 y el 10 de julio y el otro ha sido este fin de semana, el 30 y el 31, en el que han participado unas 200 parejas en total, entre 200 parejas en cada torneo, y vamos a hacer uno el 20 y el 21 de julio, de agosto. Si todo va bien, si lo anunciaremos en los próximos días. Y bueno, al final le ofrecemos tanto a la gente de nuestro club como a la gente de fuera una oportunidad de competir sin ya que han acabado los campeonatos de Andalucía, los campeonatos provinciales, entonces una oportunidad de seguir compitiendo y seguir... Sí, y de una forma más amistosa, ¿no? Este jueves, por ejemplo, nosotros, además de los campeonatos estos, este jueves tenemos también una convivencia de padres de familias con su hijo. Entonces, llamamos a todos los padres y bueno, pues también metemos a los padres en el tema de que compitan con su hijo, que para nosotros es muy importante que el hijo esté entrenando con nosotros, pero que también el padre se involucre o la madre que se involucren en el desarrollo deportivo de su hijo, ¿no? Contadnos acerca del resto del club, que formáis la junta directiva del club. Pues bueno, Alberto es el presi, es el que está ahí al pie del cañón. Yo este año me he incorporado como coordinador deportivo y aparte pues tenemos una serie de gente que trabaja por detrás en el tema, sobre todo, que nos ayuda mucho en el tema de licencias, de seguros, de cuentas, que al final es lo que más por lo menos a mí es lo que más se me escapa, que en la parte más burocrática hay cierta gente que lleva muchos años, que mucho más años que yo. Y aparte tenemos un bloque de entrenadores y monitores que nos ayudan a llevarlo para adelante, que algunos se están formando, algunos ya están formados, y también, aparte de formar entrenadores, nos gusta que los jugadores mayores se metan en dinámica y empiecen a llevar equipos y tal, por si pueden seguir aquí y van a trabajar aquí en San Pedro, que sigan en el club de otra manera cuando quieran dejar de jugar o jueguen mientras entrenan. Sí, la junta directiva está, aparte de lo que es el organigrama de junta directiva,
que no son personas que no tienen nada que ver con el vóley incluso, que han estado en otra junta directiva, que yo también yo llevo 20 años en el vóley, entonces bueno, han estado en esa junta directiva y ahora pues han vuelto conmigo y están ahí, entonces están haciendo una labor oscura y silenciosa, están en la sombra, ¿no? Después está el grupo técnico, el grupo deportivo, que son los entrenadores, el coordinador deportivo, estamos muy enlazados, yo estoy con Edu muy coordinado, estamos los dos muy coordinados para que ese grupo humano funcione y después hemos creado un comité de padres que para nosotros es lo más importante para trabajar aspectos que nosotros ya se nos escapa y es que ellos dan muchas ideas y pues tiramos mucho de los padres en ese sentido. Y esa la participación es la de los padres es importante, ¿no? Es esencial. Si no tenemos, sobre todo, empezando por lo básico, que son los desplazamientos, que es llevar a un niño a los partidos y torneos, y aparte algunos que se quieren implicar más, que se meten más en el club, y tenemos padres colaborando en todo, en búsqueda de patrocinadores, en búsqueda de instalaciones, en contactos, y es tremendo. Un padre motivado, implicado, es un directivo más. Acerca del voleibol, ¿veis cada año más aumento de gente interesada en el voleibol, sobre todo aquí en Marbella y en San Pedro? Está clarísimo que lo vemos con Costa del Voley y lo vemos en San Pedro, que la verdad es que están de deportes minoritarios que hemos llegado a ser, yo creo que aquí en Marbella y en San Pedro no somos deportes minoritarios ya podemos hablar de un deporte ya asentado sí, en la ciudad y que cualquier niño puede participar y jugar, ¿sabes? Que eso es lo importante. Sobre todo en la media adolescencia tenemos un flujo muy habitual de niños que se lo toman como ya segundo deporte. Vienen de otro deporte, se han cansado, quieren probar cosas nuevas y vienen al vóley y avanzan súper rápido. Cuando vienen del básquet, vienen del fútbol, vienen del balonmano, de cualquier otro... Del pádel, han venido muchos niños también. Vienen de cualquier otro deporte, lo pillan rápido y empiezan a competir en meses. Sí, además ya hablamos como no practicarlo de forma sino porque sí, vemos las playas todas las tardes con gente aficionada, sí, sí. Que simplemente para pasar la tarde en la playa jugando al vóley. Es un para el verano. Como un hobby también, para sí. Aquellas personas que no lo hacen habitualmente, pero lo hacen como... Sí, yo digo siempre una cosa, que antes se veía mucho en las calles, gente, niños jugando a la pelota, a fútbol, o no sé, a fútbol, botando una pelota, y ahora vemos gente, niños, tocando toque de dedo, toque de antebrazo, y eso ya está diciendo. Y adultos algo. Y de todas las edades. Allí en la playa, cuando terminamos nosotros de entrenar, siempre viene alguien, monta su red, se juntan 14, 15 colegas y juegan pues a todos los niveles, desde gente que juega muy bien y viene a entrenar, a gente que juega, que acaba de empezar o que no juega, y el fútbol, que también es algo que se mueve mucho, gente que juega al vóley con los pies, que se juntan a jugar, y es tremendo. En la playa siempre están todas las pistas llenas. Siempre. Bueno, Alberto, Eduardo, muchísimas gracias por venir. Esperamos desde aquí que esos objetivos que tenéis en el club pues se cumplan. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿La camiseta? Sí, se nos ha caído. ¿Queréis enseñarla? Vale, no es para regalarlo. Es un diseño muy chulo porque son nuestras pistas de vóley. Está ahí la pinta o las pistas de vóley y bueno, pues es un regalo que queremos hacer al Canal Marbella. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Para ti. Gracias. Yo soy de San Pedro. Ah, sí, pues no te conozco yo. ¿Nunca has jugado al vóley? Sí, suelo jugar con mis amigos también. ¿En la playa allí en San Pedro? No te hemos visto nunca. Nosotros estamos ahí todos los días. Este verano suelo ir menos, la verdad. El verano pasado mejor. Pues vente cuando quieras. Estamos ahí lunes, martes y jueves nosotros. Perfecto, muchas gracias. Encantado. Venga. Nosotros nos vamos a ir a publicidad. Volvemos enseguida. Okay.